cada día o cada semana, cada mes, hay más personas que tienen acceso a la elaboración de contenidos audiovisuales. Puedes empezar a pensar en formas más participativas, más lúdicas, más espontáneas, más simpáticas para realizar un contenido audiovisual. Es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. La soberanía audiovisual yo la entiendo como la forma de autorreconocerse, ¿no? ¿Quién es uno como persona, no solamente como persona pensante, sino también como un ente, como una entidad, una representación también de algo espiritual? Para nosotros es el empoderamiento en nosotros mismos, poder difundir las necesidades, tratar un poquito como de sacar lo que siempre ha existido, ¿no? Soberanía audiovisual es todo lo que hacemos, todo lo que contamos, es realmente todo lo que nos rodea. Es una estrategia para poder divulgar lo que se siente o lo que se quiere ante un problema que se puede llamar social o ambiental. De igual forma, el tema audiovisual juega un papel importante para el mensaje que se quiera transmitir y que de seguro va a llegar a todas las comunidades. Se está empezando a construir, a tejer, ¿no? De hecho, el que estemos ahora en Colombia, Ciudad Bolívar, colectivo de distintos grupos, de distintos países, es parte de eso, ¿no? De tener una soberanía audiovisual, de que poder contar nosotros mismos nuestra historia. Es que ustedes tienen mucho más ejercitada la idea de pensar la soberanía audiovisual. Nosotros siempre decimos que, bueno, hay una frase ahí de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que dice que fuimos entrenados para vernos con ojos de extranjeros. Y nos parece que la soberanía audiovisual tiene que ver con la posibilidad de pensar un audiovisual que comunique nuestros deseos, nuestras reflexiones, nuestros procesos, nuestras propuestas, digamos. La soberanía audiovisual más que todo significa porque nosotros, teniendo las herramientas audiovisuales, entonces mediante ellos nosotros agarramos, procuramos mirar hacia adentro, ¿no? De un territorio. La soberanía audiovisual es algo que uno realiza sobre hacer un cortometraje a una escena y mostrar las cosas que se deben que mostrar a la gente, a la misma comunidad. Debería ser donde podamos mostrar alguna realidad, no solamente para nuestras comunidades, sino también para las diferentes regiones, puede ser en los barrios. Debería entenderse eso como soberanía, algo que es mío y que de pronto a muchos sectores no hemos llegado. Por eso es importante que ustedes, así sea con un celular o con cualquier equipo, hagan registros y muéstrenle a la sociedad realmente qué está ocurriendo. Yo creo que esa soberanía audiovisual se va a ir consiguiendo en la medida de que podamos volver a la raíz, podemos volver a nosotros mismos, a nuestra naturaleza propia como humanos, y podamos hacer con esta herramienta y tejer un músculo que nos pueda ayudar a movernos. Lucecitas en la loma.